drawn, and I'll never rest till the victory's won, and it's alright. I light them up and I'll take them down, and I feel the rush at the speed of sound. I'll find a way to make all my dreams come true, to let all that light shine through, so I can be everything I know that I could be, to find all the strength inside. Maybe just watch me fly. Now I have all I need to find the best in me. Well, isn't it time I open my mind and just believe? And it could all come down to this very moment. Yeah. Make all my dreams come true, to let all the light shine through, so I can be everything I know that I could be, to find all the strength inside. Baby, just watch me fly. Now I have all I need to find the best of me. Oh, isn't it time I open my mind and just believe? Take a chance, do it all for love and no regrets. Up ahead there's an open door, and I gotta find what I'm looking for, and I'm on my way. Well, time moves on and the days go by, but the sun don't set on the stars tonight, and I spread my wings. Ground. My aim held high and I'm moving on. My time is now to make all my dreams come true, to let all the light shine through, so I can be everything I know that I could be, to find all the strength inside. Baby, just watch me fly. Now I have all I need to find. Till the victory's won, and it's alright. I light them up and I'll take them down, and I feel the rush at the speed of sound. I'll find a way to make all my dreams come true, to let all the light shine through, so I can be everything I know that I could be. To find all the strength inside. Baby, just watch me fly. Now I have all I need to find the best in me. Well, listen.
let all the light shine through, so I can be everything I know that I could be. To find all the strength inside. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En este tiempo que hemos preparado como iglesia, la verdad que es un tiempo especial. Sabemos que en otro tiempo a lo mejor hubiéramos podido tener este rato especial, seguramente en comunión, en comunidad, con todos juntos. Pero bueno, tenemos gracias a Dios la tecnología también y de esta manera pues queremos también celebrar este tiempo, esta conmemoración que comúnmente en nuestro calendario está denominado como Semana Santa. Pero sabemos nosotros que somos la Iglesia de Jesús, que es un tiempo especial. Así que quiero saludar, mandarles un abrazo tanto a la Iglesia de Figueras y de Rosas, a la cual componemos, y que queremos empezar de la mejor manera, buscando la presencia de Dios, teniendo este servicio, este culto en honor a Él. Y me gustaría compartir con vosotros, antes de empezar, un texto de la Biblia, aunque seguramente a lo largo y el transcurso en el cual podamos llevar este tiempo de celebración, pues tendremos música, tendremos un tiempo de conmemoración, un tiempo de recordatorio y, cómo no, un tiempo juntos en comunión con la presencia de Dios. Así que quiero darte la bienvenida, quiero que te prepares en este tiempo para poder celebrar este culto en honor al Señor. Mira, el texto de la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2, nos dice lo siguiente: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuyas heridas fuisteis sanados. ¡Qué gran Dios tenemos! Que tenemos un Dios precioso que pagó por nosotros justamente ese precio en la cruz del Calvario. Queremos empezar de la mejor manera, así que queremos empezar orando. Así que le voy a dar paso a Eleazar, nuestro pastor, en Figueras, así que nos conectamos con él. Eleazar, ¿puedes empezar este tiempo dando gracias a Dios? Claro que sí. ¿Cómo estáis, hermano? Bienvenidos. Vamos a tener un momento de oración, vamos a ponernos en la presencia del Señor, porque al fin y al cabo, Él es el más importante en este momento. Bendito Dios, querido Señor, te damos muchísimas gracias en esta tarde. Señor, gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí. Señor, cada uno quizá en su casa, pero juntos en el Espíritu, porque sabemos que allí donde están tus hijos, tú estás presente. Señor, y queremos pedirte que tú nos ayudes en este tiempo, Señor, porque lo que queremos hacer es concentrarnos en ti, Señor, recordar la gran obra que tú hiciste por nosotros, Señor, y adorarte en esa gran obra. Oh, bendito Señor, gracias por este momento y gracias, Señor, porque tú estás dándonos las fuerzas que necesitamos para seguir adelante. Oh, bendito Dios, en el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Pues, ¿qué os parece si tenemos este tiempo
de alabanza, de adoración. ¿Cuántos de vosotros recordáis a nuestro coro, verdad? Vamos a tener justamente participación de parte de nuestro coro en este tiempo y queremos a darle paso justamente con la alabanza Dios es Rey, porque tenemos justamente a nuestro Dios que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que vamos a alabar al Señor en este tiempo. Prepara tu corazón. Tiempo precioso cuando podemos cantar al Señor. Y Semana Santa es un tiempo especial y es tan especial porque es un tiempo en el que estamos recordando el centro de los eventos que han de configurar la salvación que nosotros disfrutamos en este momento. Semana Santa por eso es un tiempo tan especial. Y en Semana Santa tenemos diferentes momentos especiales. El domingo pasado hablábamos de la entrada a Jerusalén. Este viernes estamos hablando de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. El domingo que viene
De aquí a un par de días hablaremos de Domingo de Resurrección y eso es lo que queremos hacer en esta tarde. Con el pastor Luigi y conmigo mismo queremos compartir con vosotros tres eventos fundamentales que creo que en este tiempo de Viernes Santo necesitamos reproducir, necesitamos comentar. Y por eso me gustaría compartir y preguntarle a Luigi qué piensa, qué siente, qué puede expresarnos con lo que tiene que ver con esa entrada triunfal. ¿Quién era ese Jesús para que de repente se armara ese tal revuelo tremendo a su alrededor y montado en un burrito pudiera entrar en Jerusalén? ¿Qué tiene eso para nosotros? Por favor, Luigi. Pues muchas gracias, Eleazar. Pero la verdad es que la entrada triunfal es todo un acontecimiento. Muchos de los comentaristas y de los estudiosos de la Biblia le ponen inclusive otro nombre, conocido también como la entrada real, ¿verdad? Porque es la entrada del rey. Este acontecimiento, como vengo diciendo, es todo un evento. Básicamente porque este hombre, hijo de José y María, de aquel carpintero de Nazaret, de alguna manera viene desarrollando un ministerio a lo largo de estos últimos casi 3 años de manera poderosa. Es decir, los ciegos pueden ver, los cojos pueden andar, los mudos hablan, los endemoniados son liberados e inclusive hasta los muertos son resucitados. Este Jesús viene trayendo y pisando fuerte un mensaje sin precedentes. Hay algo diferente en él con respecto a todos aquellos antecesores a lo mejor a los cuales se postulaba con el nombre de Mesías, el Mesías esperado, que las profecías de alguna manera ya hablaban acerca de él. El pueblo de Israel, en el evento que acabamos de decir, conocido como la entrada triunfal, el pueblo de Israel estaba esperando durante mucho tiempo la llegada de este Mesías, de este Salvador, que un día puntual liberaría al pueblo del yugo, de la esclavitud, de la opresión romana que estaban viviendo. Sin embargo, nos damos cuenta que a lo largo del tiempo parece ser que había habido un silencio con respecto a la llegada de este Mesías. Pero bueno, las personas tenían esta expectativa de que a lo mejor este hombre podría ser diferente. Las multitudes lo vienen siguiendo. Y qué magistral entrada hace Jesús en el momento de hacer su entrada en Jerusalén. Las personas no quedan indiferentes, empiezan a tender hojas de palma, empiezan a alabar, empiezan a bendecir, empiezan a levantar su nombre y decir bendito al hijo de David, inclusive, ¿verdad? Sin embargo, hay algo que la Biblia hoy nos quiere mostrar también. Este Mesías es diferente. Este Mesías no viene buscando fama, no viene buscando ni siquiera posicionarse en los lugares de privilegio con respecto a la religión establecida de aquel tiempo. Este Mesías viene buscando seguidores, verdaderos seguidores para cumplir su propósito. Viene con un objetivo claro, viene con el objetivo de traer su mensaje, viene con una misión importante, rescatar aquello que se ha perdido, viene a restaurar aquello que ha sido quebrantado. Y como vengo diciendo, el pueblo de Israel tenía mucha expectativa en este Jesús. Aunque hay algo que es cierto, por ejemplo, el Evangelio de Mateo nos relata un detalle acerca que inclusive que mientras las multitudes en sí no sabían realmente quién era él, porque inclusive hay una pregunta que se establece. Dicen muchos, ¿quién es este? Que todo el mundo empieza a alabarle. Y una respuesta es clara con respecto a esto y se dice que es Jesús el profeta. Hay algo aquí interesante, básicamente porque están cerca de Jesús, pero no saben que Jesús es el Hijo de Dios. Muchos de ellos en este momento puntual están alabándole porque necesitan esa expectativa del Mesías, pero tiempo después muchos de ellos también le darán la espalda. La entrada del burrito es impresionante, porque cuando tú te imaginas que un libertador tiene que venir, seguramente te lo imaginas de cualquier forma, menos de la forma en la cual llega Jesús, montado en un burrito, cumpliendo las profecías, en este caso de Zacarías 9:9, y mostrándonos una vez más que él viene de una manera humilde, diferente. Viene a rescatarnos, viene a liberarnos, pero no solamente de la opresión de una nación. Viene a liberarnos de algo mucho más grande, mucho más significativo.
Por eso digo que esta multitud, a pesar de que en ese momento puntual empezó a alabar y a bendecir a este Mesías esperado, tiempo después le dará la espalda, justamente porque no llenaba su expectativa con respecto al Mesías que ellos mismos esperaban. ¿Sabéis una cosa, iglesia? A veces nos pasa igual. A veces pienso que nos pasa igual. Muchos creemos saber quién es Jesús, pero en realidad no le conocemos. Esta multitud cree saber que está cerca de Jesús, piensa que es el Mesías, piensan que es un profeta, pero no lo reciben como el Hijo de Dios. No lo reciben como el Dios encarnado que ha venido, de alguna manera, a romper con la esclavitud del pecado. Simplemente quieren algo puntual con respecto a la liberación de su pueblo y del yugo, pero este Mesías viene con algo diferente, con algo mucho más grande. A veces digo que somos así porque muchos pensamos conocer a Jesús y tiempo después, cuando Jesús no llena esas expectativas que nosotros podemos llegar a crearnos, le damos la espalda también. Muchos de esta multitud dirán tiempo después, crucifícale, crucifícale. Así somos los seres humanos. Los seres humanos somos así. Hoy en nuestro tiempo contemporáneo muchas veces nos ocurre lo mismo. Por eso la pregunta con respecto a esta reflexión sería, ¿quién es Jesús para ti realmente? ¿Qué significa Jesús para ti realmente? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Verbo hecho carne que ha habitado entre nosotros y viene con una misión importante, rescatar aquello que ha sido perdido. ¿Sabes una cosa, Eleazar? Con respecto a esto que estamos diciendo, no se queda simplemente con el evento de camino a Jerusalén y a lo que va a ocurrir luego en el Calvario, ¿verdad? La verdad que lo que ocurre después es algo impresionante. Los evangelios nos lo relatan, cómo entra en el templo, cómo va desarrollando de alguna manera lo que van a ser los pocos días que ya vienen por encima y en el cual va a ser el culmen de su misión y la pasión que va a llevar a raíz de esto. Va a cumplir las profecías acerca del siervo sufriente, cumpliendo todo esto. Pero, Eleazar, yo quiero preguntarte también una cosa a ti. Hablando de Jesús con respecto a esto, porque mucho se dice Hollywood, de una manera lo ha escenificado muchas veces de maneras distintas, pero ¿realmente Jesús padeció en la cruz? ¿Realmente sufrió todo lo que se dice, todo lo que dice la Escritura y todo lo que de alguna manera se ha generado alrededor? ¿Realmente fue así? ¿Nos puedes contar un poco acerca de cómo fue este evento? Pues sí, la verdad es que se hablan muchas cosas al respecto de esto, ¿no? Yo cuando estoy hablando con gente y hablo de Jesús y tal, hay una serie de personas, incluso de algunos grupos religiosos bastante particulares, que de ninguna manera quieren aceptar el hecho de que Jesús efectivamente sufrió. Inventan algunas cosas bastante extrañas, ¿no? Como que él no murió y tal, pero hemos de decir que lo que ocurre en aquellos eventos fue tal y como nos cuentan las Escrituras. Después de esa primera, podemos decir, caminata, la caminata triunfal de entrada en Jerusalén, ocurre otra bastante diferente, de un tipo totalmente contrario, y es el hecho de que después de tomársele preso al Señor, de juzgárselo de forma totalmente fraudulenta, de noche, sin ningún tipo de seguridad jurídica, ni siquiera en aquellos tiempos, se le condena simplemente por miedo, porque ese es el trabajo que hace Pilato, por miedo a su propio cargo, pues cede ante la presión de los fariseos, de todo el régimen gobernante de los judíos, y se le lleva a la cruz. Aquel camino de la cruz fue completamente diferente al que tuvimos oportunidad de hablar y que nos acaba de contar Luigi en este momento. Y ese camino fue un camino verdaderamente terrible, porque había sido azotado de una forma tremenda y cuando tú te pones a pensar esto, dices, bueno, ¿y qué tipo de siervo de Dios es este que ha de sufrir de tal manera? Y entonces echas mano de las Escrituras y descubres que el siervo que está
profetizado en Isaías, por ejemplo, es un siervo que sufre. El que ha de hacer la obra de Dios en la tierra no simplemente va a venir y hacer las cosas con total facilidad, sino que el trabajo es tan difícil que va a tener que sufrir. Y hay unos textos fundamentales en Isaías 53, que es lo que se llaman las profecías del siervo sufriente, que cuando las lees te das cuenta que claramente cientos de años antes de que se produjeran, pues lo que le ocurrió al Señor ya estaba profetizado. Fijaos lo que dice del Mesías que ha de venir. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades, y sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Lo que aquí se nos está diciendo es que el siervo de Dios, aquel Mesías que Dios había de mandar a la tierra para ayudarnos, tenía que ser alguien muy especial porque tendría que vivir unas situaciones verdaderamente extremas. Y efectivamente, Dios, encarnado en Jesucristo, tiene que vivir unas situaciones que habrían excedido en mucho, lo que cualquier persona puede aguantar. Y ahí vemos cómo es verdaderamente ese Mesías. Dios hecho hombre, abandonando toda su gloria, viene a vivir entre nosotros. Y no solamente eso, sino que viene a vivir entre nosotros como una persona normal, totalmente normal. Y no solamente eso, sino que dedica todo su tiempo, especialmente en aquellos 3 años, a predicar sobre lo que Dios tiene para las personas. Y en esa predicación forma a 12 personas y experimenta de repente el combate y la pelea de fariseos, saduceos, todo aquel grupo de élite religiosa y política. Y están en contra de él y le impiden o intentan impedirle que haga lo que tiene que hacer. Y como no pueden evitar que la palabra de Dios sea predicada por medio de Jesucristo, lo llevan a la cruz. Y en la cruz, más bien, antes que callarlo, lo que están haciendo es dándole una resonancia tremenda al tremendo mensaje de salvación. Porque lo que ocurre es que sí es cierto que murió, claro que murió, como después veremos, y que murió en una muerte terrible, pero por medio de esa muerte el Señor lo que hace es traernos a nosotros vidas. El camino de la cruz fue un camino terrible, y sin embargo en el camino de la cruz descubrimos una realidad tremenda, y es que Cristo está en el control de toda esa situación. Habiendo sido golpeado de una manera tremenda y estando sin apenas fuerza, cuando las mujeres que lo veían pasar lloraban por él, le decían: no os preocupéis, no os preocupéis, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Ahí vemos la figura de Cristo, un Cristo que sufre, pero un Cristo que está en el control de toda esa situación, porque lo que está haciendo es lo que ha venido a hacer. Y este es el camino que nosotros, los cristianos, de alguna manera somos también invitados a hacer. Dice en Lucas 14:27, el que no carga con su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Mirad, en la actualidad mucha gente con un ánimo más o menos, digamos, de peregrino, se va a Jerusalén y tiene el interés de hacer lo que ahora mismo se llama la Vía Dolorosa, lo que imaginan que es el camino que hizo Jesús cargado con aquella tremenda cruz. Y en realidad lo que están siendo son turistas. En la mayoría de ellos no hay un interés espiritual. Son turistas que quieren ver lo que llaman Tierra Santa y, sin embargo, no se dan cuenta que Dios y Jesucristo, su Hijo, nos están llamando precisamente a vivir ese mismo estilo de vida que Él vivió.
una vida crucificada. Hacer la vía dolorosa no consiste en ir a Estados Unidos, a Israel y caminar aquel camino. Consiste en vivir como Jesús vivió, entregando todo lo que tiene y todo lo que era. Y por eso me gustaría seguir adelante en ese relato. Y quiero compartir, Luigi, quiero que compartas, Luigi, ¿cómo fue eso de la muerte? ¿En qué consiste esa muerte en la cruz? ¿Cómo es posible que alguien como Jesús, que era el Hijo de Dios, tuviera que ser llevado a la muerte? ¿De verdad murió Jesús? Eso es algo que está en las dudas de mucha gente y me gustaría que tú nos lo explicaras, por favor. Pero ¿qué os parece si antes seguimos alabando al Señor, seguimos teniendo este tiempo también de celebración, de conmemoración, y vamos a ahora mismo, en este caso, pasamos nuevamente al otro lado de lo que teníamos preparado para este tiempo, con el coro. Así que ahí donde estás, mientras lo que nuestro pastor acaba de compartir con nosotros sobre este hecho que ha sido real también, pues vamos a seguir adorando al Rey. Así que vamos a la siguiente alabanza. La verdad es que
es lo que dice este canto es auténticamente real. Es por la fidelidad de Dios que estamos aquí. Nos habíamos quedado con una pregunta en cuanto a la realidad de la muerte de Jesús, en esa frase terrible de puede morir Dios. Luigi, ¿qué te parece? ¿Qué podrías comentar con esto? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que decir es que este evento fue un evento real. Es más, todo lo que vino a ser Jesús en la tierra fue real, desde el nacimiento virginal hasta la pasión, muerte, crucifixión y resurrección. Todos estos acontecimientos fueron real. La muerte de Jesús fue un hecho real. Es más, si nos vamos un poquito al contexto histórico de lo que ocurre en este momento, en el siglo I, allí en Jerusalén, es algo bastante interesante. Recordemos una cosa, era Roma el imperio que en este momento, de alguna manera, era el que subyugaba, en este caso, a Israel, ¿verdad? Pero hay algo particular en lo que ocurre aquí, y es que los romanos son expertos en lo que hacen. Y en este caso, en el evento de la crucifixión, por eso podemos decir de que esta muerte fue real, fue un hecho verídico. Yo creo muchas veces que inclusive las películas de Hollywood, como le decíamos antes, que han intentado escenificar este evento, este momento, se quedan muchas veces muy cortas. Realmente creo que fue mucho peor realmente para lo que tuvo que atravesar nuestro Señor. Recordemos una cosa, los romanos son expertos en lo que hacen y cómo no, también en este hecho de la crucifixión. El verdugo quedaba, la víctima, perdón, quedaba a merced del verdugo, de alguna manera. Si no moría por asfixia, probablemente pues moría de dolor terrible e inclusive vemos en los relatos bíblicos cómo muchos tuvieron que sus huesos ser quebrantados con respecto para que de alguna manera quedase bien muerto, como se dice. E inclusive el propio Jesús lo traspasan de alguna manera con una lanza. Hemos visto también este evento que ocurre en la palabra de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, el hecho de la muerte de Jesús tenemos que reconocer que es un evento verídico. Si no, estaríamos hablando de un imperio como el romano, pues prácticamente como una especie de risa, por no decir otra cosa. El evento de Jesús fue un evento real, el evento de la cruz fue un evento cierto y verídico. Pero lo que nos contaba nuestro pastor realmente con respecto a esta pregunta, ¿cómo Dios puede morir? Esto es lo que muchas veces no nos cabe en nuestra mente. ¿Cómo Dios puede morir? No sé si alguna vez te has planteado esta pregunta. Sí. ¿Cómo Dios, el creador de absolutamente todo, el dueño de absolutamente todo, puede llegar a sucumbir con respecto a la muerte, ¿verdad? Esto es algo muy interesante, pero tenemos que tener presente una cosa, lo que dijimos antes también, Cristo vino con una misión clara. Muchos piensan que fue Pilatos quien mató a Jesús con respecto a la orden a la hora de lavarse las manos y entregárselo a aquellos que gritaban crucifícale, como el caso de los fariseos o los saduceos o los otros grupos que allí se estaban encontrando. Otros piensan que fueron a lo mejor los soldados los que ejecutaron los que llevaron a cabo esta ejecución, por lo tanto, ellos fueron los que mataron a Jesús. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta de aquí algo que es muy interesante. Nadie le quita la vida a Jesús. Él mismo se la entrega. Él mismo es aquel que por propia voluntad entrega su vida para remisión de pecados. Porque ahí se demuestran muchas cosas que seguramente vamos a ir viendo en este tiempo que hemos preparado para también con respecto al significado de su muerte. Pero esta pregunta es algo bastante grande, es tremenda. Es claro. Definitivamente el poder lanzar esta pregunta muchas veces se nos queda como con asombro inclusive, pero es así. Jesucristo fue a la cruz, murió y definitivamente fue Él quien entregó su propia vida. Porque recordemos una cosa, Él mismo dijo, a mí nadie me la quita, yo soy quien la entrego. Es Él quien entregó justamente su vida en esa cruz voluntariamente. Él siempre supo que era parte de esa misión, era parte de esa encomienda que de alguna manera marcaba nuestra historia, tu historia y mi historia. Claro. Es por eso que lo que antes compartía nuestro pastor con respecto a llevar nuestra cruz, aquellos que decimos seguir a Jesús, también tenemos que llevar nuestra cruz, tenemos que renunciar seguramente al pecado, renunciar a aquellas cosas que constantemente intentan esclavizarnos e ir en pos
de él. Eleazar, esto es algo, la verdad, tremendo, es muy interesante. Pero una cosa, Jesús murió en la cruz, vemos cómo el relato de alguna manera, o la pregunta esta, cómo un Dios puede morir de alguna manera, que hemos visto que de alguna manera es Él quien entrega su vida voluntariamente, ¿qué significado tiene su muerte para nosotros? Pues en primer lugar, antes de llegar ahí, lo que sí me gustaría es dejar algo bastante claro, que creo que muchas veces se trae lugar a confusión. Es verdad que Jesús murió, pero Dios no muere. Eso es una realidad que es absolutamente imposible. Desde luego no desde la perspectiva que nosotros entendemos de lo que quiere decir la muerte. Por eso Dios no murió. Quien murió fue Jesús. Recordamos que cuando estudiamos y leemos en la palabra del Señor, encontramos en Jesús aquel ser con dos naturalezas que es completamente Dios y completamente hombre. Y como Dios es el que está aquí entre nosotros, pero como hombre es el que muere. Es Jesús quien muere. Y sabemos que no deja de existir en ningún momento la figura de Dios, ¿verdad? Y esto es algo, muere Jesús de Nazaret, pero sigue existiendo Dios porque no podría ser de ninguna otra manera. Por eso es que la figura y el significado de esta muerte es tan especial. ¿Qué significa la muerte de Jesús? La muerte de Jesús significa para nosotros vida, completamente. Jesús, porque muere en la cruz, es porque nosotros podemos hoy saber que hay esperanza. Porque Él, por medio de su muerte en la cruz, se convierte en el sacrificio absoluto por culpa de los pecados de la humanidad. Y Él está pagando en esa muerte lo que nosotros tendríamos que haber pagado y no podemos porque somos pecadores. Esta es la gran verdad. Él es el sacrificio perfecto por todo el pecado y por toda la culpa que el hombre tiene. Y por eso Dios es que en ese momento puede recibirnos. Esa es la tremenda enseñanza, ese es el tremendo significado de la muerte de Jesús en la cruz. Que nosotros que tendríamos que estar ahí, sufriendo por culpa de nuestros pecados, Él toma nuestro lugar, nos baja de la cruz y consigue de alguna manera, por medio de su muerte en la cruz, por medio de su sangre preciosa derramada, traernos vida. Y esta es la preciosa realidad. Su nombre es precioso para nosotros. ¿Por qué? Porque trae vida. Ha sido Jesucristo el que ha traído a nosotros una esperanza maravillosa, sin la cual nosotros no podríamos vivir. Y por eso podemos adorar a Dios, podemos vivir una vida de futuro, porque cuando nosotros buscamos a Dios, le encontramos. Y cuando nosotros encontramos a Dios, Él nos dirige a la cruz, donde hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Y es ahí donde encontramos esa vida. Por eso podemos adorar a nuestro Dios. Y me gustaría introducir un coro más, otro canto más. Es otra vez nuestro coro cantando cuán hermoso su nombre es. Pues sí, Señor, te damos muchísimas gracias por todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Gracias porque tú siempre estás a nuestro lado, porque pase lo que pase, Señor, no hay nada que nos pueda separar de ti, de tu amor, Señor. Y en esta mañana te quiero dar muchísimas gracias por tu amor, Señor, porque tu amor es inmenso, Señor, y tú eres increíble. Muchísimas gracias por todo y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Fuiste el Verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria es su nombre es
su nombre es el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre. Thank you.
La sola palabra cruz es un escándalo total. Es más, es una locura. El apóstol Pablo va a hablar acerca de la locura justamente de la cruz. En los tiempos, en aquella época, en los tiempos de Jerusalén, de prácticamente los primeros 4 siglos, inclusive un personaje tan importante como era Cicerón, decía que la sola palabra cruz era algo escandaloso. Y es así. La cruz es escandalosa. La cruz posteriormente se convierte en el símbolo de aquellos que hemos depositado nuestra fe en Jesús. La cruz, mires por donde la mires, no deja indiferente a nadie. Puedes abrazarla, estar cerca de ella, o inclusive rechazarla, pero no deja indiferente a nadie. Es una locura para aquellos que hemos depositado nuestra fe en Cristo. Es más, la práctica de la crucifixión es todo un proceso que venía de siglos anteriores también. 2000 judíos en el siglo IV antes de Cristo inclusive fueron crucificados, y en una época tan sangrienta como esta, la historia nos cuenta que ya no había lugar donde colocar las cruces ni cruces para aquellos que iban a la cruz. ¿Quiénes iban a la cruz? Esa es otra de las preguntas que a lo mejor resultarían ahora mismo, ¿no? ¿Quiénes y qué personajes merecían esta muerte tan terrible, verdad? Pues la cruz fue hecha en un principio para aquellos que de alguna manera eran delincuentes, para aquellos que asesinaban, para aquellos que robaban, para aquellos que de alguna manera hacían daño a su sociedad y no eran adaptados para estar establecidos dentro de ella. Y sin embargo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que no pecó, que no hizo nada malo, lo sabéis perfectamente, fue en esa cruz. Por eso decíamos antes, con respecto al significado de la cruz también, ¿qué lleva esto al Rey de Reyes, a Jesús, a Dios hecho hombre, a poder ir a esa cruz? ¿Qué es lo que mueve a Dios a poder ir a esa cruz? Hay una cosa que seguramente tendríamos que decir también, y es algo que muchas veces parece ser, a nuestro entender, a nuestra mentalidad, incomprensible. No podemos decir otra cosa que fue por amor. Fue por amor. Fue amor a ti, así como estás, así como soy, amor a mí también, amor a todos, amor a sus criaturas. Lo hizo justamente por amor. No podríamos decir, o podríamos decir, mejor dicho, más cosas, pero uno de los propósitos, puntos importantes en este aspecto es justamente su amor. La salvación, por lo tanto, es un regalo gratuito, ¿verdad? Es un regalo gratuito que ya lo sabéis. ¿Qué puede hacer el ser humano para ganarla? El ser humano no puede hacer por sus propios méritos nada. No estamos aptos de alguna manera para hacerlo, ¿verdad? Para hacer algo, para ganar esa salvación. Es más, el grito de victoria en la cruz, cuando Jesús dice consumado es, significa también que Cristo lo hizo todo. Cumplió con la misión, cumplió de alguna manera para lo cual él había venido a este mundo. Por lo tanto, el ser humano simplemente puede recibirla como regalo de Dios gratuitamente por medio de la fe. Siempre se trató de su gracia, la gracia de Dios para sus criaturas. Eleazar, la verdad que este tiempo está siendo bastante interesante, porque cuando vas recordando y te metes un poco a la historia bíblica acerca del evento que tiene que ver con la cruz, hay algo que no podríamos dejar aquí tampoco, ¿verdad? Y es algo que Jesús tampoco lo hizo. Y es que no se quedó todo allí en la cruz, ¿verdad? Así es. No se queda ahí en la cruz. Como bien dijiste antes, ni la muerte pudo retener al rey, ¿verdad? Así es. La muerte no puede retener al rey de la vida, al creador de la vida. Esto era completamente imposible. Lo que sí es cierto es que los discípulos tienen que pasar por el tremendo dolor de ver cómo su señor, aquel a quien tanto amaban, pues muere y con una muerte real, como él ha estado contando antes. Los soldados romanos se aseguraban bien de que esto hubiera sucedido, y cómo lo tiene que bajar alguien y lo meten en una tumba y lo dejan ahí, corren una pesadísima piedra que no era posible de quitar sino con 2 o 3 hombres, y ahí se queda. Y de repente ven cómo pasa el final del día viernes, del sábado, y ya parece que todo ha terminado. Pero al tercer día ocurre algo maravilloso. Y es que el Rey de la vida vuelve a ella. Y esto es lo que vamos a celebrar pasado mañana domingo.
Pasado mañana domingo vamos a hablar especialmente de resurrección, del hecho de que ni la muerte ni la tumba tienen fuerza contra Jesús. Porque sí es verdad que murió, pero también es verdad que resucitó, porque él, en él estaba la vida. Y esa demostración poderosa de su capacidad para levantarse es algo que a nosotros hoy en día nos trae una alegría tremenda, porque por medio de la resurrección adquiere sentido todo lo que ha ocurrido hasta ahora. No quisiera adelantar demasiado porque esto es algo que vamos a ver y que se nos va a predicar el domingo, ¿verdad? Porque es el día especial para hacerlo, pero simplemente quisiera decir algo. Nuestro Dios no es un Dios pequeñito, un Dios con el que se puede jugar. Él es el rey de la vida, Él es el creador de todas las cosas, Él es el que tiene el poder para que todo siga existiendo, y si sigue existiendo es porque Él permite que así sea. Y nada ni nadie puede oponerse al tremendo poder de Dios. Por eso la Iglesia sabe que está segura en las manos del Señor, porque Él es la cabeza de la Iglesia. Y esta es la tremenda realidad de que, aunque estamos recordando momentos terribles como fueron los momentos de la tortura, la crucifixión y la muerte de Jesús, también es verdad que podemos mirar al futuro con esperanza. Nosotros sabemos lo que ocurrió. Ellos tuvieron que pasar momentos difíciles, pero nosotros sabemos lo que ocurrió. Y lo que ocurrió es que Jesús resucitó. Y que comienza un tiempo nuevo, comenzó en aquellos momentos un tiempo nuevo, un tiempo de esperanza y un tiempo de alegría. ¿Verdad que es así? Tú lo has vivido así, ¿verdad, Luigi? Sí, la verdad es que lo que dices es cierto. Tenemos una esperanza, ¿verdad? Tenemos una esperanza en la cual tiene peso de eternidad. Es por eso que no sé si a lo mejor hay alguien aquí que a lo mejor nos está viendo hoy. Hay alguien a lo mejor que, no sé si a lo mejor le han pasado este link de casualidad. Quiero que sepa simplemente de que lo que ocurrió con Jesús fue real, pero que no se quedó ahí. Que su propósito mayor era justamente lo que decíamos antes, rescatar aquello de lo cual se había perdido, justamente para darnos esa esperanza con peso de eternidad. Hay algo que la verdad es que cuando te pones a pensar un poquito en el relato bíblico de lo que va ocurriendo con respecto a la vida, pasión y muerte de Jesús, es un hecho importante. Es que en un momento puntual, de alguna manera, Jesús afrontó el dolor, el sufrimiento. Su cuerpo fue magullado, machacado, ¿verdad? Y todas estas cosas. Y como bien has dicho, Pastor, no tenemos que tener simplemente la idea de un Dios, en este caso, pequeñito por el hecho de sufrimiento, porque muchas veces a nuestro contexto, a nuestro pensamiento, pensamos que bueno, pobrecito Jesús, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Pero tenemos que darnos cuenta de una cosa. Los pobrecitos, en este caso, realmente éramos nosotros, de alguna manera, que estábamos ciegos, desnudos y bajo la ira de Dios en este caso, ¿verdad? Sin embargo, como lo dijiste antes también, Él resucitó con poder y con gloria. Por eso podemos alabarle, por eso podemos adorarle. Y si somos parte de esa comunidad, de esa iglesia que Jesús fundamenta, hay algo que tenemos que también dejar claro. Van a haber momentos en nuestras vidas seguramente de prueba, de lucha, de aflicción en diferentes momentos, pero siempre decimos lo mismo, la última palabra la tiene Dios. Nosotros podemos tener nuestra mirada en el cielo y los pies en la tierra también, pero por eso es importante que podamos compartir este mensaje, porque de nada sirve simplemente con que nos quedemos solamente nosotros. Es importante compartirlo, porque este es el remedio para la enfermedad que tiene toda la humanidad, y es el pecado, de alguna manera. Y es allí donde la Iglesia de Jesús está llamada justamente a compartir estas buenas noticias para que nadie se pierda, ¿verdad? Así que si tú eres parte de la Iglesia de Jesús, tú y yo estamos llamados a poder compartir acerca de lo que Jesús hizo en la cruz, pero no solamente lo que hizo, sino también a recibirle como Salvador, como Señor de nuestras vidas. Él resucitó al tercer día, lo hizo con poder, lo hizo con gloria. Y como bien ha dicho nuestro pastor también, y seguramente mañana, no es casualidad, esto es, no creemos en las casualidades muchas veces, pero curiosamente mañana también celebraremos, ¿verdad?, la cena del Señor, donde recordaremos, donde conmemoraremos justamente que también Él vuelve,
de que también Él regresa por su iglesia. Así que, queridos hermanos, querida familia, simplemente eso, queríamos tener este tiempo también de reflexión, de compartir con vosotros y, sobre todo, darnos cuenta de que un evento como este de Semana Santa, muchas veces nuestra sociedad lo ha encaminado y ha apuntado a unos festivos, a un tiempo de fiesta, de borrachera, de, en fin, de hacer lo que la carne quiera, como se dice, ¿verdad? Sin embargo, la Iglesia de Jesús está llamada no solamente a recordarlo, sino a vivirlo, porque tenemos una esperanza viva en la cual sabemos que podemos estar seguros. Eleazar, el domingo seguramente compartiremos, ¿verdad? También en la iglesia estaremos juntos con la congregación. ¿Y qué podrías decir para estos tiempos finales? Pues podríamos terminar de alguna manera diciendo que este domingo efectivamente tendremos la oportunidad de estar en los templos de forma presencial. Sabéis que podemos en un porcentaje más pequeño acudir a la iglesia, ¿verdad? Pero seguiremos pasando nuestros cultos por medio de las redes sociales y os esperamos a todos. La iglesia cristiana, la iglesia evangélica es un grupo de gente que está dispuesto a compartir lo que ha vivido. Y esta experiencia que hemos estado relatando, el pastor Luis y yo, así a modo casi de conversación, es lo que hemos vivido todos aquellos que hemos conocido a Jesús de una forma personal. No es una idea lejana que nos han contado, sino que es algo auténtico y vivencial que ha experimentado nuestro corazón. Y por eso no podemos dejar de recordar todos los eventos de Semana Santa. Y yo te animo a ti, como antes ha dicho él, te animo a que busques al único que puede traer verdaderamente la vida, y es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar este tiempo. El domingo predicaremos y compartiremos sobre la esperanza que significa la resurrección. Pero quizá llega el momento de despedirnos. Yo voy a pedirle al pastor Luigi que termine con una oración y después pondremos aún un cántico más de nuestro coro que servirá para terminar este culto. Os deseo que Dios os bendiga. Deseo que la palabra de Dios toque vuestros corazones, os llene de una forma muy especial. Y si tú nunca has conocido al Señor, el momento es hoy, no mañana. Es hoy, es el momento de acercarte a Dios. Háblale, Él te está escuchando. Luigi, por favor, hermano, ¿quieres terminar este tiempo con una oración? Claro que sí. Vamos a orar, vamos a finalizar este tiempo orando y poniéndonos delante del Señor así como empezamos. Ahí donde estás, vamos a hacerlo. Señor, estamos en tu presencia y te agradecemos por este tiempo que hemos podido tener, que hemos podido compartir. Te agradecemos por ese sacrificio que hiciste en la cruz, pensando en nosotros. Tu amor es incalculable, es inmenso. Y muchas veces inclusive a nuestra mente parece ser que se queda bastante pequeño. Ayúdanos a ser verdaderamente discípulos tuyos, ayúdanos a ser verdaderamente esa iglesia por la cual pagaste ese precio tan alto y que podamos seguir caminando y hasta el día de Jesús, hasta el día en el cual tú vengas, podamos ser justamente tus manos aquí, tus brazos aquí en la tierra, abrazando al caído, abrazando al que no te conoce, abrazando al que tiene mayor necesidad y socorriendo a aquellos también que muchas veces están en peligro, así como tú lo hiciste. Gracias, te agradecemos por este tiempo precioso que hemos podido compartir. Tu presencia nos ha acompañado a nosotros y también estoy seguro a aquellos que están en sus hogares o donde estén viendo este culto en tu nombre, en honor a ti. Así que bendecimos tu nombre, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que, ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Thank you.
Chance to it all for love and no regrets. Up ahead there's an open door and I gotta find what I'm looking for and I'm on my way. Well, time moves on and the days go by, but the sun don't set on the stars tonight and I spread my wings. Victory's won and it's alright. I light 'em up and I'll take 'em down and I feel the rush at the speed of sound.